Pasamos al siguiente video, composición química del forraje de chía, salvia hispánica L, obtenido a tres densidades de, de, de siembra. Eh, lo presentan Denef Camacho Morfín, José Luis Sánchez Millán, Itzel Angélica Jiménez Basilio, Elsa Gutiérrez Cortés, Arturo Aguirre Gómez y Alejandro Heredia Barbero. Adelante. Composición química de forraje de chía, salvia hispánica, obtenido a tres densidades de siembra. La chía es una planta perteneciente a la familia Labitae cuya mayor diversidad biológica se presenta en México. Es una especie multipropósito por los bienes y servicios que proporcionan sus diferentes partes comestibles. La chía es una especie anual nativa de Centroamérica, la cual históricamente ha formado parte de la dieta de la población americana. En la actualidad es muy apreciada por sus propiedades funcionales, tanto para alimentos de consumo humano como animal, ya que se considera una fuente importante de ácidos grasos omega 3. Pese a lo anterior, en México actualmente solo existen tres zonas productoras principales, Agatic Jalisco, Achichihuacán Puebla y Oninala Guerrero. Como cultivo forrajero, la chía presenta ventajas frente a la avena cultivo con el cual se puede comparar. Tanto la chía como la avena son anuales. Sin embargo, la chía se desarrolla en 72 días y la avena en 112 días, en ambos casos sembradas en temporal y sin fertilización. La chía, como forraje, se ha explorado en algunas regiones del sur de Europa. Pero en México no se ha reportado el uso de la chía como forraje, lo cual ampliaría su horizonte de su uso. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar el forraje de chía obtenido a tres densidades de siembra. A fines de abril del 2021 se sembró la Chía en la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán UNAM Campo 4 a tres densidades densidad 150, densidad 174 y densidad 194. Y se cosecharon a fines de octubre del 2021 las partes aéreas de todas las densidades por separado. Las plantas estaban en una fase de semillación inicial. Se obtuvieron muestras al azar de cada densidad por separado y se llevaron al laboratorio de bromatología de la Fesco Titlán UNAM. Las muestras fueron secadas a 60 grados centígrados durante 48 horas. Posteriormente, cada densidad por separado se molió en un molino de Willy a un milímetro y se envasaron. Y se procedió a determinar por triplicado humedad total. Cenizas, por diferencia se obtuvo la materia orgánica y proteína cruda, según las metodologías propuestas por la AOAC. Asimismo, se determinaron fibra de detergente neutro, fibra de detergente ácido y lignina, por método de BANSUS. La hemicelulosa se obtuvo por diferencia entre los resultados de fibra de detergente neutro y fibra de detergente ácido. El contenido de celulosa se obtuvo por diferencia entre las determinaciones de fibra de detergente ácido y lignina. A los datos de materia orgánica, proteína cruda, fibra detergente neutro y fibra detergente ácido, así como lignina, se le sometió a un análisis de varianza mediante un diseño totalmente al azar a una prueba de comparación de medias de Tukey. En esta gráfica se puede observar la materia orgánica y el contenido de proteína de la parte aérea de la chía forrajera a tres diferentes densidades de siembra. Destaca que no hubo diferencias significativas en los contenidos de materia orgánica y proteína cruda entre densidades de siembra. En esta gráfica se observan las fracciones de fibra de Van de la parte aérea de chia forrajera a tres diferentes densidades de siembra. En el caso de fibra detergente neutro, el menor contenido se presentó en densidad 150 que coincidió con el comportamiento de fibra de detergente ácido. Además, no hubo diferencias estadísticas tanto de, de densidad 150 como de densidad 174. La investigación sobre las características nutricionales del forraje de chía es escasa, pero se puede considerar que su comportamiento es similar a los forrajes, es decir, las características nutricionales varían según la especie, variedad, etapa de madurez, fertilización, entre otras. En el caso de los forrajes, la calidad nutritiva declina con la madurez. Rossi encontró que el forraje de chía declina los contenidos de proteína cruda al avanzar las etapas de madurez del forraje y en la etapa de desarrollo tardío encontraron entre un 10 y 14 por ciento de proteína cruda. Dichos valores coinciden con los obtenidos por Parity y Guy en forraje de chía en etapa vegetativa tardía y son similares a los porcentajes de proteína cruda obtenidos por sosa y montes en gramíneas de zona templada. Los porcentajes obtenidos por dichos autores son similares a los obtenidos en esta investigación para proteína cruda en el forraje de chía para todas las densidades de siembra, lo cual se podría explicar por la etapa de madurez del forraje de chía en esta investigación. En esta investigación se encontraron evidencias de que la densidad de siembra no afectaría los contenidos de proteína cruda y que el bajo contenido por este concepto puede atribuirse a la tapa a la cual se colectó el forraje de chía. En cuanto a los valores de fibra de detergente neutro obtenidos en esta investigación, estos fueron mayores a los consignados por Pereiti y Gai, Valis y Rossi pero menores a los que se podrían observar en el forraje de gramíneas forrajeras de zonas templadas. Para fibra detergente ácido se encontró que los porcentajes obtenidos en esta investigación para todas las densidades fueron mayores a los que se reportan los autores anteriores. Sin embargo, en cuanto a las diferencias significativas entre densidades de siembra en fibra detergente neutro y fibra detergente ácido, se coincide con Rossi, quienes consignan que la calidad del forraje de chía es afectada por la densidad de siembra. Los altos valores de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido en relación con los autores mencionados se Puede explicar por la etapa de madurez en la cual fueron colectadas las muestras y como respuesta de la CHIA a las condiciones físicoambientales y de siembra de esta investigación. Asimismo, existen evidencias de que a mayor densidad de siembra se incrementa tanto la fibra de detergente neutra como la fibra de detergente ácido. Por otro lado, con base a los datos obtenidos, se puede atribuir los altos porcentajes, tanto de fibra de detergente neutro como fibra de detergente ácido, a que conforme se incrementa la densidad de siembra, se incrementan los contenidos de celulosa, pero disminuyen los de lignina. Este último concepto no se coincide con Rossi, quienes encontraron que la lignina decrecía conforme disminuía la densidad de siembra. Existen evidencias de que las densidades de siembra de la chía no afectaron los contenidos de proteína cruda. Sin embargo, los componentes de fibra se vieron afectados por la densidad de siembra, de tal forma que a mayor densidad de siembra se incrementaron tanto fibra de detergente neutro como fibra de detergente ácido. Se agradece el apoyo al proyecto PAPIT IA 207-121 para la realización de esta investigación. Gracias.